Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Estamos acá de vuelta en un nuevo episodio de Crusader Kings 2, en donde nos habíamos quedado en este conflicto, en la guerra, la cruzada, la primera cruzada en contra de los del sultán Musa Faradín, del sultanato este. Y bueno, detrás de cámara terminé de arreglar el problema de heredad que tenía de los territorios. Ya terminé de gestionar esto y al final le he terminado creando el ducado de Aragón, y le he dado el ducado de Aragón a este hombre, a Duque Diego de Aragón, que se lo di porque creo que es un buen candidato. Es aplicado, es cine, bueno, ese no es tan bueno, pero es aplicado, es cobarde, y no me va, lo único que tiene es que tiene esto de envidioso, pero creo que no me va a dar ningún problema a mí. Y otra cosa que había estado pensando, pero no lo he hecho porque no sé, quiero también consultarlo con ustedes a ver qué les parece. Pero estaba pensando en otorgarle la independencia a Aragorn. ¿Por qué? Pues estaba pensando en eso, en otorgarle la independencia a este hombre. Que tengo la opción aquí, le puedo otorgar la independencia, y si lo hago, pues podríamos ver, así como aquí está Galicia independiente, podríamos ver aquí a un Aragón independiente también, lo que convertiría la campaña mucho más interesante desde mi punto de vista. Podríamos ver cómo se va desarrollando Aragón, cómo se va desarrollando también Galicia. También probablemente cómo se termina formando Portugal por acá abajo. Y las conquistas que haría, o sea, que estaría empezando haciendo Aragorn también desde esta parte y también en el Mediterráneo, mientras yo me voy enfocando a conquistar estos territorios de por acá. Pero no lo sé, yo lo digo para ver qué tal les parece. Y si les parece bien, pues le voy a otorgar la independencia a Aragorn. Si no, pues ya veré qué hago. No, no me lo pensaré. Así que bueno, vamos a continuar. Quito la pausa y vamos allá. Bueno, vamos a terminar con esta gente que estaba con los aventureros, que estaba atrás de ellos. Y cuando termine con ellos, pues voy a ayudar en la cruzada. ¿Y esto qué? Estos últimos días, mi hijo príncipe Ergaste se queja del estómago. Este hombre siempre está enfermo. Solamente tengo un punto de sobreextensión. Bueno, de hecho voy a dejar a esa gente que hagan de las suyas. Vamos a ayudar en la cruzada a tener para tener lograr tener más contribución, porque ahora mismo no tengo contribución. Vamos a ver, estos van a perder esa batalla ahí. Hay que llegar rápido allí. Y uy, ahora que me estoy fijando, se me están yendo los fondos en esta guerra. Se me está yendo el dinero. Hay que tener cuidado con eso. Sigo teniendo facciones. Facciones bastante peligrosas aquí. Este quiere la independencia. ¿Pero independencia de qué? Vamos a. Vienen a Zaragoza, creo. Vamos a atacarles allí. Aunque vamos a tener desventaja del terreno, pero son montañas, invierno duro. Es muy difícil atacar. Si atacar ahí sería bastante jodido. Pero ahí tengo aliados que podrían ayudarme, me imagino. ¿Dónde van estos? Ok, vienen a Zaragoza. Voy a esperar que lleguen a Zaragoza. Entonces. Voy a esperar que lleguen a Zaragoza. En cuanto lleguen, voy a ir yo allá. A seguir esto. El ojito de la cruzada,
el villano, sé que de Lérida ha caído por fin de Lérida ante nuestros poderosos brazos y la ira de Dios. Me gustaría ganarme el rasgo de paladín aquí. Vamos a ver que lleguen aquí a Zaragoza. Esto llega en, ¿no?, el 23 de febrero. Okay. Ok, vamos allá. Ah, pero mira, justo ahora. Nuestros ejércitos se encuentran preparados para formar parte en la cruzada por el reino de Aquitania. Deus vult. Ganamos el rasgo de paladín. Qué fuerte se ha convertido mi personaje. Tiene 46 de marcial, 36 básico. Y tenemos ahora el rasgo de paladín. Tenemos que ir rápido en la ayuda de estos cristianos que están siendo atacados ahí en Navarra. Rápido, vamos. Esta batalla tenemos que ganarla. El populacho visigodo de Burgos ha adoptado la cultura castellana. Genial, ya nuestra gente se empieza a convertir ya. Se empieza a sentir castellanos ya. Bien, entramos en batalla. Genial. Nos estamos aplastando ahí en esa batalla. El pacto defensivo ha sido disuelto. Bien. Vamos a ver si no me deja ver este si estoy ganando, ¿no? ¿Qué coño? Tengo, ¿qué pasa? 1000 hombres ahí. Si pierdo esa batalla, no sé si estoy ganando o perdiendo ahí. Vamos. Esa maldita gente de. No me dejan ver. Vamos, yo creo que sí, que vamos a ganar. Pero vienen refuerzos, cuidado. Espero que nos lleguen. Bien, ganamos. Genial. Vamos a haber logrado vencer. Y vienen esto de llegar a Navarra también. Van a atacar aquí. Tienen pensado atacarme. ¿En serio? Vamos a ver nuestra contribución. ¿Cuánto es ahora? Ok. Todavía estamos muy, muy por debajo. Vamos a dirigirnos aquí, a los Pirineos. Después de muchos meses estudiando la campaña de Alejandro Magno, has aprendido muchas cosas sobre asuntos militares. ¿Te parece que el arte de la guerra merece la pena estudiarla bien? E incluso seguimos aprendiendo más marcial. Parece que esto es el. Yo creo que 36 era el máximo de marcial, yo creo, ¿eh? No, no recuerdo bien, pero no sube más. ¿Y esto qué? A mi señor valiente Rey Gonzalo, no ha escapado que varios de sus comandantes carecen de formación en tácticas militares. Me gustaría ofrecer mis servicios para adiestrar a eso, no sé quién en el uso de estrategias del campo de batalla. Saludos. Duque Weimar, le pido un favor a Duque. Duque Rey Gonzalo, le pido un favor. No voy a dejarle. Ese hombre incluso está liderando una facción en contra mía. Y ahora quiere adiestrar mis generales. Pues no, te jodes. A ver si esta cruzada termina rápido porque. Y allí están los malditos aventureros. Están asediando Valladolid. Pero nuestras tropas están ocupadas ahora mismo. Puedo reclutar más tropas ahí de los vasallos. Aquí agarramos a esta gente por sorpresa.
emocionados ahí. Vamos a ver si asedio esta ciudad. Dios, son tan poderosos los musulmanes. Están luchando contra todas las naciones europeas y aún así es que son demasiado fuertes. Aunque está un poco ya debilitado el sultán. Vamos a ver con esto. Ganamos prestigio y piedad. De esta manera también se puede recuperar, puedo recuperar todo el prestigio que he perdido creando títulos y eso. Pongo a mi contribución. 9%. Necesitamos ganar algunas batallas. Ya tenemos un, ya está, nos estamos inclinando hacia la victoria ya. Ahí están las tropas musulmanas, están bastante lejos de aquí. Pero vienen a la carga de nuevo ya. Vamos a subir un poco la velocidad para asediar esto rápido. Voy a dar una cosa. Esto. Ya este hombre tiene 2000 y pico de oros en las arcas de los mercenarios. Y esto, mi rey, cuanto más estudio la religión cátaro, arrestarle. No queremos herejes en la corte. Vamos a poner a otro capellán. Ahí todos son malos. Este comandante es bueno. Como que se ponga ahí a la cultura. Yo creo que voy a enviar a un diplomático aquí para que mejore las relaciones con este, con el duque de Weimar, porque este hombre es muy poderoso. Tiene 4000 y pico de levas y es muy poderoso. Así que a esa gente poderosa siempre hay que tener buenas relaciones con ellos. Como por ejemplo con este sí tengo buenas relaciones. Porque claro, le acabo de dar el ducado de Aragón. Y mi familia, bueno, esta no está casada, no sé por qué. No quiere venir. Este sí que va a ser un buen. No le puedo dar un título a este. Voy a darle una. Obispado. Si le doy un obispado, lo quitaría de la sucesión, así que no. Vamos a ir a sellar esto. Ah, por cierto, ahora que me acuerdo de los prisioneros, una cosa, vamos a darle gracias a tú. Cuidado que se vienen para acá. No me jodas. Los independientes. ¿Dónde es eso? ¿No será esto por acá? Ah, es este que se quiere hacer independiente. Dax, este maldito desgraciado. Y tiene alianzas con el duque de Weimar. En serio. Una fuerza total de 5.300 hombres. Esto no va a ser fácil, ¿eh? No me van a chantajear. Bueno, lo que sea.
Aquí me van a atacar aquí. Vamos a ver si puedo contrarrestar ese ataque porque esto va a estar muy difícil. Creo que voy a tener que contratar mercenarios o algo porque... Uy. Puta madre. ¿En serio? No puedo hacer. Mercenarios ahora, rápido. Vamos a encontrar un mercenario de... Malditos independentistas de mierda. En este momento tan delicado. Dios, no puede ser. No me lo puedo creer esto. Necesito reclutar uno de estos, yo creo que... Dios mío, si hay 3.000 ahí. Y los malditos aventureros asediando Valladolid. Voy a tener que dilapidar las arcas con esto. Diablos. Bueno, me voy con este. A ver. Y que vengan. Vamos a flanquear todo esto. Necesito que se reúnan con los demás. A ver si tengo fe de que pueda. Ya no puedo escaparme de esta batalla, así que es lo que queda. Vamos a ver si logramos hacer algo contra esta gente. Si me vienen a ayudar a refuerzos o algo, porque es que no sé, esto está muy complicado ahora, ¿eh? Maldita guerra civil. Por favor, vengan a ayudarme. Es que esos desgraciados no vienen a ayudarme. Bueno, aquí... No puedo contra... Lo siento, es que tienen demasiada, son demasiados. Imposible. Maldito, sí. Maldito traidor, este desgraciado lo voy a meter preso, lo voy a ejecutar cuando lo agarre. Vamos a ver. Debemos reunirnos. Bueno, estos se fueron a tomar lejísimo por ahí. Van a atacar a las fuerzas del papado aquí. Dios mío, qué complicada es esta guerra. En serio. Vamos a atacar aquí a esta gente, a ver si acabamos con ellos. Dios, qué cabrones, en serio. Se ponen a conflictos internos en medio de una guerra tan importante como es la cruzada. No puede ser. Ah, vamos a llamar a nuestros aliados. A ver si Francia me ayuda con esos malditos. Bueno, es el duque este de Francia. Bien. Por fin acabamos con estos malditos. A ti, vamos a ver si me dan alguno dinero por ti. Si me dan dinero, pues. Bueno, a ti te voy a ejecutar para que no te pases de listo. Aunque me va a dar una opinión, menos penalización, ¿eh? No se parece de listo este. Me está haciendo pasar un mal rato. Estamos, ¿no ves? ¿No ven que estamos luchando una maldita cruzada?
Vamos a reunir estas tropas. La actual guerra civil ha hecho que leales, veteranos y varios aventureros se hayan presentado en Valladolid para alistarse. Excelente. El rey Gonzalo, un regimiento de 191 personas, llega a Valladolid sin refuerzos, sin necesidad de mantenimiento. Ya ven, la guerra civil es tan absurda que incluso la población se alza a nuestro favor. Vamos a reclutar a esa gente, a esos valientes voluntarios. Tenemos que acabar con esta guerra civil para apoyar a la causa cristiana. Así que vamos a ver. Me estoy quedando sin dinero por primera vez. Después de tantos años me estoy quedando sin dinero. Esta guerra me está desgastando total. Atacar aquí a todos estos malditos. A ver si los acabamos con ellos. Con estos desgraciados independentistas, pero tienen ventaja, pero yo soy mejor general que este cabrón. Vamos a ver si yo vamos, gana, por favor. Bien, sí, creo que la ganamos. Están perdiendo muchos hombres. El sultán está recuperando sus fuerzas y esto no me gusta. ¿Qué pasa, cristianos? ¿Dónde están los fieles? Vamos a sellar el condado de León este. Dios, 10.000. No puedo creer esto, lo que estoy viendo. Que son demasiados ellos ahora. Me voy a jugar el cuello para ganar esta cruzada. Ok, voy a hacer una cosa. Vámonos a Soria. No puedo perder. Tengo que atacar, hacer un ataque efectivo contra esta gente porque si no. ¿Dónde están los malditos? ¿Dónde están los cristianos aliados aquí? Es que no veo. En serio, que estamos perdiendo de una manera impresionante. Yo tengo un mantenimiento de 23 ducados al mes. Vamos a venir a un sitio que tenga colina. Voy a venir a hacer que vengan a atacarme. Voy a reclutar más mercenarios, vamos. Uno de los buenos, unos de los buenos. De esto de. Me voy a jugar todo mi dinero en esto. Que tenga lanceros, por ejemplo. Algo que tenga lanceros, no, no hay nada que tenga lancero. Bueno, este tiene lanceros, pero son muy pocos. Son solo 2.000 y pico. Mantenimiento de 15 ducados. Sale muy caro eso. Bueno, esto tiene mantenimiento de 32. Y si recluto dos de estos. Digo de estos. Me voy a hacer esto. Vamos a ver, voy a ver si esto me funciona. Voy a entrar a velocidad. Tenemos que hacer una batalla decisiva, es.
Porque si no, vamos a perder esto. Voy a ver si me vienen a atacar ellos acá. Que se queden ahí. Tengo un demasiado gasto al mes. Tengo que provocar que me ataquen aquí. Y parece que no lo van a hacer. Vamos. Voy a ver a traer estos para acá mejor porque por ahí pueden atacarme en Zaragoza también. Vamos, atáquenme. Van a atacar aquí. Bueno, ellos tienen colina. Bien, van a atacar aquí. Van a atacar en Alto Aragón. Y llegan el 14 de febrero. Vamos a esperar que estemos en 1 de enero. Bien. Vamos a reforzar Alto Aragón. Se muere todo nuestro capellán. Para este. Vamos a ver si esto resulta. ¿Por qué te vas? Se va. Ok, voy a esperarlo entonces. No voy a reforzar hasta que no llegue. Voy a reforzar bien mi centro. Coño, eso. Bien. Ahí está, mejor. Voy a esperar que lleguen. A esperar que quede un día para que lleguen. Lleguen el 25 de febrero. Llegada el 25 de febrero, pero ya estamos a 25. Ok. Ahora sí, vamos todos a reforzar aquí. Tenemos que ganar esta batalla. Vamos rápido. Ok, han llegado. Vamos, vamos. Bien, la ganamos. Victoria. Victoria. Y vamos a reunir esto, este ejército ahora. Bien, he ganado. Vamos a recuperar esto, Urgel. Y la otra provincia también. Ha llegado ya un poco más refuerzos cristianos a esta parte. Genial. Tenemos que retomar esto antes de que lo fortifiquen demasiado. Un poco más. Además voy ganando un poquito de oro también. Cierto, hablando de esto, vamos a ver que tengo prisioneros aquí. Vamos a reclamar a esta gente. Voy a pedir rescate por todos los que lo que puedan, y me van a dar dinero también. Bueno, parece que hay algunos que no quieren. Bien, vamos ahora a sellar esto. Vamos rápido. Más prestigio y piedad. Una vez más. Ahí vienen de vuelta. Van a atacar a estas tropas. Estamos aquí para reforzarles en caso de eso. Llegan el 9 de agosto. Y estos escapan. Bueno, llegan a escapar.
Vamos a movernos aquí. Rey Gonzalo III por heredó el ducado de Aragón. Se ha muerto este hombre tan rápido, se murió. Necesito darle ese ducado a alguien más. No se lo puedo dar a este porque está en la... Podría dárselo a uno de estos hijos. Pues no sé a quién más dárselo, se lo voy a dar a este hombre. Ya se lo da a él, a un hijo mío. A este, al Duque Algaster, que tiene 46 años. Este me va a atacar aquí. Esto es colina. Invi podría ganar. Me voy a quedar aquí. Podría ganar.